día sábado a las 4:30 se toma conocimiento por parte de una vecina de esta localidad que el 21 del mes pasado le habían sustraído de dentro de un predio escolar de la localidad una bicicleta a sus hijos. Y que a posterior empezó a ver por una de las redes sociales que se estaba ofertando esa bicicleta para la venta. Esta persona toma contacto con quien la estaba ofertando, le cuenta que se la habían sustraído, llega a un acuerdo con la persona le devuelve la bicicleta y le dice quién se la había vendido. En base a esa declaración se tomaron testimonios, se empezaron a seguir cámaras de la zona o del recorrido que podría haber hecho el presunto autor y se pidieron directivas a Fiscalía. El fiscal bajó directivas sobre la aprehensión de esta persona en el momento en que fuera encontrado en la vía pública. El día domingo, en primera hora de la tarde, un vecino colabora, hace un llamado telefónico manifestando que había dos masculinos que querían ingresar a un domicilio por calle La Madrid, cerca de esquina Maipú. Al advertir la presencia policial, estos dos individuos se dan a la fuga. Son aprehendidos a pocas cuadras del lugar y trasladados hasta la dependencia, siendo estas dos personas los mismos indicados como autores del robo de la bicicleta. Por lo cual, uno, al tener un frondoso antecedente delictivo, quedó por orden del fiscal detenido en esta alcaidía, y la otra persona, familiar del primero, a las 6 horas recuperó su estado de libertad. Por otra parte, bueno, el día domingo también, en las primeras horas, se denunció el robo de una motocicleta. Efectivamente, un vecino de esta localidad, cerca de las 2 de la mañana, viene a dar conocimiento a la comisaría primera de la faltante de su motocicleta entre las 21:30 y la 1:30 de la mañana aproximadamente. Momento más tarde, el accionar policial logró encontrar partes de plásticas de la motocicleta en la zona. En base a eso y a algunos testimonios que se pudieron recabar, se empezó a trabajar con la policía del departamento San Martín, precisamente con la policía de San Jorge, de la comisaría de San Jorge, por sospechar quién podía ser el autor del hecho. El día domingo se estuvo trabajando en distintas diligencias investigativas, vuelvo a repetir, en conjunto con la policía del departamento San Martín, y cerca de las 20 horas del domingo, desde la comisaría de Carlos Pellegrini, dan conocimiento que esa motocicleta había sido abandonada en la vía pública. Por lo tanto, se pudo recuperar en las últimas horas del día domingo. Por otra parte, también hubo una denuncia sobre un hurto de alambrado en la avenida Dickinson, en un predio. Sí, el día 2, el martes 2, una persona de esta localidad, una vecina de esta localidad, propietaria de un predio sobre ruta 178, avenida Dickinson, da a conocer que tiene ese predio alquilado a una empresa que se dedica a fabricar baños químicos y el predio está todo alambrado con alambrado olímpico. Fueron cambiando parte, paño de esos alambres por rejas, el día 29 comenzó ese recambio y parte de esos paños quedaron dentro del predio. Y el día martes vino a dar conocimiento de que le faltaban 3 paños de unos 4 metros de largo, paños de ese alambre que habían sacado.